Efecto Eco nace en 2014, cuando nos dimos cuenta que hacía falta darle voz a un montón de gente en las calles que estaba protestando en contra del régimen de Nicolás Maduro. Efecto Eco es un movimiento digital que busca fomentar la libertad de expresión. En ese momento, la gente no tenía más que las cámaras de sus celulares y las redes sociales para decir lo que estaba sucediendo en las calles. A finales de julio de 2024, estuve muy atenta siguiendo paso a paso lo que sucedía en Venezuela, porque el 28 sucedían las elecciones. Disfruté cómo Edmundo González Urrutia estaba arrasando porque Venezuela quiere un cambio desesperadamente. Y por supuesto también atestigué cómo la dictadura está tratando de robarse las elecciones. Quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre. La dictadura ha desatado una ola de persecución enorme, perversa, espantosa contra su pueblo. Y no solamente cerraron medios de comunicación, sino que persiguen a la gente por tuitear, por tener fotos en su teléfono, por ir a manifestaciones, por mensajes de WhatsApp. Esta vez no va a haber perdón. La dictadura empezó a mandar militares, policías y sus colectivos a amedrentar contra los venezolanos. Terrorismo de Estado. Y nos toca, lamentablemente, reactivar el efecto eco en el 2024. Ahora se hace mucho más urgente replicar y contar lo que está pasando en Venezuela. La gente desde Venezuela, con mucho miedo, pero con mucha valentía, se atrevió a confiar en nosotros y darnos su testimonio de lo que han vivido. Estamos recibiendo un montón de denuncias anónimas. Y nos han contado sus testimonios para que se los contemos al mundo, porque ellos no pueden hacerlo ni siquiera desde sus teléfonos, porque corren peligro. Si tú eres una de esas personas, escríbenos, que tu voz va a ser replicada con la confidencialidad que necesitas. Hagamos eco. Hagamos eco. Hagamos eco. Hagamos eco. Hagamos eco. Hagamos eco. De lo que está pasando en Venezuela.